Muy buenas tardes con todos. Expoflores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña Andrea Pinto y Daniela Valdivieso, quienes abordarán el tema de investigación e innovación centrada en el humano. Andrea Pinto es presidenta ejecutiva de Sonder Studios y consultora de innovación internacional. Y Daniela Valdivieso es consultora de investigación de mercado con experiencia con marcas multinacionales. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Andrea. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, María José, por tenernos aquí. Gracias a todos los invitados que se inscribieron a esto. Realmente es un placer para mí, para Daniela, poder hablarles sobre este tema que nos parece tan importante dada la coyuntura. Al momento tenemos empresas, industrias que están buscando reinventarse, están buscando darle un giro a su negocio para poder suplir con las nuevas necesidades que presenta el mercado. Entonces, para nosotros es un gusto darles esta charla introductoria al tema de investigación centrada en el usuario para que puedan ustedes diseñar campañas de marketing o inclusive productos y servicios que puedan ser acertados para el mercado y para el contexto. Entonces, eso es lo que esperamos que reciban hoy. Como les dijo María José, por favor, vayan escribiendo preguntas y al final quisiéramos tener un poco más de una conversación y de su visión sobre el tema que vamos a discutir hoy. Entonces, para empezar, quisiera presentarnos a Daniela y a mí, que somos las ponentes de hoy. Daniela y yo somos parte de... Somos compañeras en Sonder Studios. Sonder Studios es una empresa que apoya a empresas ecuatorianas. También hemos tenido contacto con empresas en Inglaterra y en España y en Estados Unidos, que apoya a crear productos, servicios, inclusive culturas de las empresas centradas en el consumidor y que sean de crecimiento rápido y de impacto. Yo he trabajado en varias de estas empresas. He lanzado hasta ahora 3 empresas. Una de tecnología, la consultora y una empresa para un banco. También mi experiencia está mucho en la banca, pero desde que estoy en Ecuador hace un poco más de 3 años, he trabajado con la industria de madera, con todo el sector retail en Ecuador, banca también, pero realmente he empleado un poco las industrias para poder llevar este conocimiento allá. Tuve la suerte de aprender Design Thinking del ex director europeo de IDEO. IDEO es una de las consultoras más grandes y la creadora realmente de este concepto del pensamiento de diseño y la aplicación en negocios como Apple, Google, Facebook, Tesla y las empresas realmente grandes. Y la metodología Jobs to be Done de la consultora que ganó el premio segunda vez en segundo año seguido. Como mejor consultora de Gran Bretaña. Esta metodología Jobs to be Done o Trabajos por Hacer en español es una metodología realmente parte del Design Thinking, pero nueva en términos de cómo la están aplicando para la investigación del mercado y el desarrollo de productos. Y tengo el placer de también presentarles a Daniela Valdivieso, que Daniela ha trabajado más de 5 años para agencias globales en consultoría e investigación. Es máster en dirección de marketing y ventas, aparte de su bachiller en psicología. Ella ha desarrollado un enfoque multidisciplinario en la investigación de mercado y tiene como objetivo encontrar insights, que ya les hablaremos de estos un poco más adelante, que sean impactantes y accionables. Ha trabajado con marcas grandes como Nestlé, Anheuser-Busch, PepsiCo, Danone, inclusive muchas marcas ecuatorianas que ya verán nuestros ejemplos más adelante. Entonces, para nosotras es realmente un placer estar aquí y vamos a dar inicio a esta presentación. Entonces, la primera parte que realmente les queríamos hablar es qué es Design Thinking. Y estoy segura que bastantes de ustedes han oído este término antes, pero nosotros queríamos darles un poco cuál es nuestra perspectiva. El Design Thinking se basa de 3 partes importantes. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver estas tres bases importantes son el consumidor y cómo el consumidor
¿Cómo es el enfoque del consumidor realmente el centro de la creación de negocios? Este centro de la creación de negocios es importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados como empresas a pensar en general en la parte del cómo voy a hacer el dinero. Y en esto nos enfocamos en cómo voy a suplir las necesidades intrínsecas de nuestro consumidor. Entonces, esa es una de las partes más importantes que tenemos que ver. Esta metodología es realmente valiosa porque nos enseña cosas que presenta esta cita. Nosotros les invitamos acá a abrazar la incertidumbre, a desafiar tu pensamiento y crear nuevas conexiones neuronales, hábitos y formas de trabajar. Este es uno de mis autores favoritos, Barry O'Reilly, que escribe el libro Unlearn. Este libro básicamente lo que nos propone es poder utilizar la incertidumbre y utilizar un contexto y una coyuntura incierta para poder innovar y para poder crear productos y servicios que suplan a unas necesidades nuevas, a unos comportamientos nuevos de clientes. Entonces, con esta cita que quería introducirles, vamos a pasar a explicarles estas tres partes de la innovación de experiencias, que es el núcleo del design thinking o del pensamiento de diseño. Como les hablé, el número uno en el centro de esta metodología está el consumidor, los deseos de ese consumidor. Entender los deseos del consumidor va a ser la clave para que ustedes puedan generar modelos de negocio o comunicación hacia ese consumidor que sea realmente acertada y genere un cambio de comportamiento. Motive al consumidor a comprar su producto o servicio, a unirse a cierto movimiento o inclusive a ser más receptivo a su marca y a su posicionamiento. Las otras dos aristas que nosotros también vemos es uno, la viabilidad económica. Entonces, mucha gente habla de la innovación y piensa que es gastar un montón de plata o traer una nueva tecnología, y para nosotros no es así. La viabilidad económica es una de las tres aristas sumamente importantes. Tratamos de entender cuál es el método en el cual podemos probar nuestro concepto sin tener que gastar, sin tener que invertir muchísimo dinero. Y dos, cuál es la mejor forma que nosotros podemos generar rentabilidad al corto y a largo plazo. Y la tercera lista es la posibilidad tecnológica o operativa. A mí, muchas veces cuando hacemos estas charlas con Daniela, preguntamos qué es innovación para la gente. Y mucha gente dice tecnología. Nosotros vamos a hablar de tecnología como un habilitante nada más. No es el centro de esta metodología para nada y no es el centro de la innovación. Mucha inclusive de la innovación puede ser hecha sin tecnología. Y muchas de las pruebas y prototipos de los cuales vamos a hablar más adelante se hacen sin tecnología y se hacen de manera manual. Entonces, la combinación y la intersección entre estas tres aristas importantes está la innovación de experiencias, que de acuerdo a lo que está pasando en el mundo ahora es el tipo de modelo de negocio más exitoso. Existe la innovación funcional entre la intersección del consumidor y la viabilidad económica. Ahí, por ejemplo, tenemos innovación que tiene que ver mucho con las promociones que se les da. Entonces, es una inversión económica a partir de un deseo del consumidor. Entonces, eso se encuentra ahí. Perdón. La innovación emocional. Ay, me atoré. La innovación emocional está en la intersección de los deseos del consumidor perdón, y la posibilidad tecnológica u operativa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos muchas cosas que puede proveer, por ejemplo, un celular o algo más tecnológico para suplir esos deseos del consumidor. Pero ahí no consideramos que eso puede ser una inversión sumamente grande. Entonces, ahí la parte de viabilidad económica no pesa tanto. Y de ahí existe la innovación de procesos, que en muchas industrias manufactureras es algo prioritario. Entonces, tenemos cosas como el Six Sigma, que son algunas metodologías que apoyan a una operación ágil y a poder reducir costos operativos a través de tecnología y automatización. Entonces, estas son las tres formas que podemos ver este negocio. Y el centro es la innovación de experiencia. Ahora, como pueden ver, este es el proceso de Design Thinking. Tenemos seis pasos importantes en los cuales vamos a
haber un punto específico que nos va a ayudar a armar el modelo de negocio o cualquier campaña de comunicación que tengamos. La primera es comprender, poder entender bien cuál es el contexto, cuáles son los antecedentes, cuál es el desafío de mi negocio y cuál es el desafío de mi consumidor o potencial consumidor. A la parte de observar, vamos a ir a entender a ese consumidor cuáles son esos deseos y esas necesidades intrínsecas dentro de mi espectro de negocio y fuera, porque también puedo suplir esas, pero realmente ponernos en los zapatos de ese consumidor. De ahí hacer una síntesis, darle sentido a toda esta información que hemos recopilado y generar estos insights que Dani, aquí tenemos la suerte de tener una profesional en generar y articular estos insights para poder apoyarnos de esos insights para generar ideas en la siguiente fase que puedan ser de realmente impacto. Al momento de idear, generamos conceptos y generamos una aglomeración de ideas que puedan construir un modelo al cual vamos a tangibilizar a través de un prototipo y vamos a probarlos haciendo testings controlados para poder recibir retroalimentación rápida y poder reducir nuestra inversión y asegurarnos que el modelo sea acertado antes de lanzarlo al mercado. Entonces, todo esto es ya lo que nosotros vamos a ver como el human-centered research o la investigación centrada en el humano. Entonces, como siguiente parte, una de las cosas importantes que yo les quería enseñar es que dentro de esto lo que nosotros nos enfocamos es en realmente observar. Si es que hay una de estas seis fases que les puedo pedir que se memoricen, es la de observar, porque esto es lo que constantemente hacemos y una de las bases importantes. Entonces, no sé si se acuerdan, probablemente todos pasaron por esto algún día que tenían ese Nokia que no tenía la linterna y simplemente no encontraban la llave en su cartera, no encontraban algo y se lo usaban para iluminar. Esto es un comportamiento obvio que existía en ese tiempo. ¿Y qué es lo que sucedió? Una empresa muy innovadora decidió tomar este comportamiento obvio y poder transformarlo en algo. Entonces, como saben, el genio de Steve Jobs era una de las personas que más ha utilizado esta metodología para crear sus productos. Él pudo realmente tomar este comportamiento obvio y llevarlo a algo tan simple como es la linterna de su celular. Él integró esto y ahora cambió el status quo de los celulares. Si el celular no tiene este factor higiénico, simplemente no cumple con las necesidades de ese cliente. Entonces ha elevado completamente un rango de productos. Y eso es lo que buscamos constantemente que las empresas hagan. Eleven un poco esta manera de satisfacer al cliente para que todo el resto del mercado pueda hacerlo también. Entonces, esa es la primera introducción que tengo para ustedes. Ahora quiero hablarles realmente de cómo las necesidades humanas evolucionan constantemente. Y quiero darles el ejemplo de escuchar música. Entonces, este es un ejemplo súper sencillo porque podemos todos realmente conectarnos. La primera parte es que existía la necesidad de escuchar música. Esta necesidad de escuchar música se suplió a través del vinil. O sea, todos escuchábamos, yo tenía mi vinilo de Cristian Castro que oía siempre. Y esa fue la manera en la que se hacía, porque antes de eso, la necesidad de escuchar música se suplía de una manera pesada y operativa, que era traerse mariachis, que era traer a alguien que toque la guitarra o cante a tu casa o tú aprender un instrumento. Esa necesidad evolucionó esta siguiente que pueden ver ahí en verde, la necesidad de escuchar música en cualquier lugar. Y de eso surgió el cassette. El cassette nos permitía escuchar la música en el carro o llevar la casetera a cualquier lado para poder escuchar. Inclusive, eventualmente se hizo algo después como un Walkman que tenías ahí el cassette. Entonces, se suplió esta necesidad. A partir de esta necesidad, creció la necesidad de acceder rápidamente a la música. Ya no querían hacer la típica que cuando, ¿se acuerdan? El cassette ponías retro y tratabas de escuchar la misma canción que te gustaba y te tomaba 20 minutos volver a esa canción, te pasabas, se dañaba el cassette. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon el disco compacto y suplieron esta necesidad a través del disco compacto. Y después surgió la necesidad de tener toda la librería de música en un mismo lugar. Esta necesidad la suplieron a través del MP3. Sony, Apple fueron los pioneros en sacar estos tipos de MP3
que te permitía tener un rango de la librería inmensa dentro. Y algo que no está aquí, pero quería solo mencionar, es que a partir de esta necesidad después se volvió chiquita y ahora, en estos días, tenemos una necesidad aún más amplia. No solo es tener toda la librería en el mismo lugar, sino que una plataforma pueda intuir qué queremos oír y grabar cuáles son los playlists que queremos oír de toda la música del mundo. Y con eso tenemos un servicio, ya no es un producto. Ya no es algo tangible como el vinilo, como el cassette, el disco o el MP3. Ahora tenemos Spotify o inclusive YouTube que sabe qué necesitas escuchar, qué quieres escuchar, puede hacerlo en cualquier momento y es un servicio realmente inteligente que ha transformado la manera en la que escuchamos la música. Entonces, como pueden ver, las necesidades evolucionan constantemente y si no estamos al tope de esas necesidades, nos vamos a convertir en algo irrelevante. Y eso es el peligro más grande de ahora, de hoy en día. Y quiero hablarles de la inteligencia de verdad. No solo queríamos mencionar design thinking como un concepto, sino también queríamos hablar un poco de la digitalización, que es tan famosa y que de repente ahora con el coronavirus realmente se ha convertido en el tema más hablado. Para nosotros el verdadero cambio viene cuando un producto o servicio usa las ventajas de lo digital para hacer cosas que no eran posibles antes, como el ejemplo de Spotify. Eventualmente, voy a hablar de ese ejemplo más adelante, pero ahora quiero un ejemplo aún más cercano a nosotros, un periódico. Antes teníamos un periódico y este periódico era análogo, tú to lo tomabas y lo veías. Después fuimos de esta siguiente fase, que a mí me gusta llamarle digitizado. No existe esa palabra realmente, pero es pasar algo que estaba en papel a digital. Sin nada más, es simplemente como una pantalla. Y ahora tenemos plataformas realmente inteligentes y lo que yo sí considero digitalizado, que integran inteligencia detrás de esa pantalla. Entonces, en YouTube, tú puedes tener reglas de qué tipo de noticias quieres ver, te llegan notificaciones y tú puedes discernir ¿qué quieres ver sin tener que meterte a ver todo el periódico de manera digital o análoga? Eso es inteligente. Tenemos después el ejemplo que justo hablábamos de la música, que del CD, que era realmente el método análogo, pasó a iTunes, en el cual tú podías comprar la música online y poder tener tus playlists. Y eso pasó a lo que ahora tenemos en Spotify, que es realmente un servicio digitalizado e inteligente. Ellos utilizan inteligencia artificial y machine learning para aprender tus comportamientos de música, para aprender los comportamientos de tu comunidad de música, integrándose con tus redes sociales. Y de repente sale el álbum que te gusta tanto que quieres oír y eso es algo realmente satisfactorio para el cliente. Y finalmente tenemos la banca. Van a ver algunos ejemplos de la banca y el que quiera hablar más puede conversar conmigo porque he trabajado 7 años en la industria y para mí es realmente una de las industrias que puede cambiar realmente el status quo y la manera en la que transaccionamos y nos comportamos. La banca fue algo muy análogo que son las agencias. En Ecuador todavía es un comportamiento muy visto. Y ahora inclusive yo he tenido muchos problemas, empecé una nueva empresa y para poder sacar el cash management tienes que ir a una agencia. Entonces, ahora gracias al COVID está motivando a este cambio. Pero este cambio fue a una digitación, que se pasaron de tener algo súper análogo en las agencias a tener tu banca virtual. Esta banca virtual para mí es digitizada porque la diferencia entre la banca virtual de 1995, que fue la primera banca virtual, y la banca virtual de ahora, la diferencia más grande que yo veo es la inversión que han hecho en cambiar de colores, de logos, hacerle un poco más bonita, pero esa experiencia realmente y esa inteligencia no está. Y el presupuesto global de los bancos más grandes del mundo es de 3 billones de libras de esterlinas en estos cambios desde 1995 ahora. Entonces, realmente es grande.
¿Y por qué ponemos esas caritas ahí? Porque todavía no vemos algo realmente inteligente y digitalizado. Ahora tenemos nuevos entrantes al mercado como Monzo o Revolut, que son bancos que están surgiendo en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Alemania, pero estos bancos todavía no llegan acá al mercado. El momento que lleguen, vamos a ver realmente cómo son estos productos y servicios realmente digitalizados. Entonces, esto es la inteligencia de verdad y esto de estar, de ser inteligente y digitalizado es a lo que llegamos con esta metodología. Entonces, quiero hacer ahora un poco una interacción con ustedes. Queremos ver cuáles son los tres tipos de empresas que tenemos hoy en el día. La primera empresa se hace estas tres preguntas. ¿Cómo hacemos dinero? ¿Cómo lo construimos? Y si lo quieren los clientes. Estas son las empresas business led, son las empresas que llevan al negocio como primera cosa en su mente. Muchas veces que preguntamos de ahorita, no estamos en Zoom, que usualmente hacemos la votación aquí, pero mucha gente, la mayoría de gente con la que nosotros interactuamos en estas charlas, nos dice que son business led, que siguen el sistema de negocio tradicional. De ahí tenemos las empresas que se lideran por la tecnología, que se preguntan cuáles son los últimos avances tecnológicos, cómo agregamos la tecnología a nuestro producto y si lo quieren los clientes. Estas empresas, por ejemplo, son empresas de analíticas de datos, que son empresas de software, que realmente tratan de innovar en lo tecnológico y hacer eso su ventaja competitiva. Y tenemos el tercer tipo de empresa, que son las que nosotros vamos a hablar. ¿Cómo llegar a ser una empresa centrada en el usuario, centrada en el humano? Entonces, su primera pregunta y lo que primero tienen en la mente es ¿qué quieren los clientes? Segundo, ¿cómo lo construimos? Y tercero, ¿cómo hacemos dinero? Entonces, como pueden ver, hay claras diferencias entre estos tres. La mayoría de empresas se centran en la parte de negocio. Ninguna de estas tres está mal. Más bien, todas las empresas, yo soy parte de una empresa familiar que pasó toda la vida siendo una empresa, una combinación entre business-led y customer-led. Porque siempre trataban de entender al consumidor, pero su primera pregunta es, ¿cómo vamos a generar esa rentabilidad? Y eso ha cambiado mucho ahora. Ahora realmente va de la mano. Si tú te preguntas primero qué quieren los clientes, eventualmente vas a tener claro cómo puedes hacer dinero de manera acertada. Entonces, estos son los tres tipos de empresas que quiero que tengamos en mente para esta charla y que la customer led, la que se deja llevar por una estrategia centrada en el usuario, es una de las empresas que puede surgir en este momento y competir realmente con el mercado internacional. Una de las empresas que es Customer Led en Ecuador, que yo he visto un ejemplo súper bueno, es Pacari. Pacari realmente, el chocolate ha crecido mucho gracias a centrarse en el consumidor externo y en lo que necesita. Y algo muy importante es en el consumidor interno. Al momento tenemos una gran controversia de qué hacer, si poder continuar teniendo a nuestros empleados en las empresas o buscar formas de bajar estos costos. Es súper importante que este estar centrado en el humano no solo sea puertas afuera, sino sea puertas adentro. ¿Cómo yo mantengo ese engagement y ese interés de mi cliente interno para poder generar este impacto en el cliente externo? Y ahora vamos a pasar ya a hablar de todas estas fases de las que hablamos. Esa fue una breve introducción para poder tener un contexto sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a empezar con una parte súper importante que rápidamente les vamos a conversar, que son las características de una persona que es Design Thinker. Estas habilidades abren la mente a descubrir y experimentar. Quiero que recuerden que todas estas habilidades son entrenables. Son también naturales y mucha gente la tiene, pero es importante que la hablemos. Empatía es la una. Empatía se habla muchísimo. Para nosotros tenemos herramientas de cómo generar esta empatía. Una de esas es convertirse en actores. Un ejemplo es muy bueno es actores. Es tratar de vaciarte a ti para poder entrar en el contexto de la otra persona.
La siguiente que tenemos es interdisciplinaridad. Y aquí es importante entender que no solo hay que tener equipos diversos, que mientras más diversidad de pensamiento, de cualquier, de historia, de si es que podemos tener hasta nacionalidad, pero más que nada de pensamiento y de experiencia, son los dos tipos de diversidad más importantes. También tenemos que ser diversos uno. Nosotros estamos acostumbrados a especializarnos en algo. Esto te invita a poder aprender y hacerte mini experto de varios temas. La siguiente es la experimentación. Convertirnos realmente en científicos o diseñadores que prueban antes de lanzar, que van probando y van teniendo retroalimentación de impacto para poder lanzar productos que vayan a pegar en el mercado, que sean market product fit. La cuarta es curiosidad, volvernos niños. Creo que mucha gente, por lo menos yo, toda mi vida me enseñaron a querer ser adulta, tener que ser adulta y a tener que llegar a la lógica y no poder tener esa curiosidad que tienen los niños. Nosotros tenemos herramientas inclusive de cómo hacer eso. Una de esas es los five whys o los cinco porqués, que te vas preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no se imaginan, o sea, los CEOs más grandes, el CEO de Royal Bank of Scotland, se me acercó y me agradeció por haberle compartido esta metodología tan simple porque le ha ayudado a cambiar completamente su estrategia. Entonces, se pueden utilizar y se puede volver niños. La quinta es la colaboración, generar aliados estratégicos. En Ecuador, algo que he visto en el mercado es que somos bastante competitivos y no nos gusta colaborar. El colaborar no solo con nuestra industria, sino a través de las industrias puede completamente cambiar la manera en la que trabajamos juntos y ahora creo que es el momento más importante para hacerlo. Y como último, tenemos la comunicación. Nosotros, especialmente yo, caigo en esto, somos muy malos haciendo comunicación concisa. Entonces, tenemos herramientas como Twitter que solo te permite ciertos caracteres o los de elevator pitch, una presentación de menos de 60 segundos sobre tu idea o sobre tu propuesta y poder practicar eso nos puede generar una comunicación mejor. Y ahora les vamos a enseñar cómo también podemos generar comunicación centrada en el usuario a través del primer paso. El primer paso es poder definir cuál es la pregunta de investigación a la que vamos a tener y comprender. Gracias, André. Entonces, hola a todos, yo soy Daniela. André les dio una pequeña introducción de quién soy yo, pero como les dijo, yo soy una consultora de investigación de mercado y de insights. Entonces, el día de hoy les queremos dar una pequeña introducción a cómo funciona todo este proceso de design thinking, cada una de sus fases. Y yo les quiero explicar cómo hacer todo este proceso utilizando la investigación de mercado como una herramienta para que ustedes puedan hacer todas estas innovaciones y ejemplos de innovaciones maravillosos que nos ha contado André, que la clave de todo esto es estar centrados en el humano y en el usuario. Entonces, hoy vamos a ver súper rapidito cada uno de estos pasos que componen el design thinking. Entonces, el primero, como les decía André, para empezar una investigación centrada en el humano, es el primer paso antes de iniciar todo es identificar y formular el problema. ¿Por qué? Porque en realidad este paso de aquí, ya les voy a dar un ejemplo, define toda nuestra investigación y todo el enfoque que vamos a tener, en qué nos vamos a centrar, qué metodología vamos a utilizar, cómo determinamos este tipo de metodología y cómo analizamos la información. Entonces, todo proceso de investigación centrada en el humano tiene estos cuatro pasos. El primero, como les decía, identificar y formular el problema. A partir de eso, determinamos el tipo de investigación y metodología. Luego salimos a recolectar información, a hablar con las personas, a hablar con nuestros usuarios, a observarles y en realidad entender cuáles son sus necesidades. Y el último paso y el más importante de todos es analizar toda esta información que hemos recolectado durante la investigación, interpretarla y sintetizarla de una manera que sea accionable para mi negocio y que yo pueda llevarla a las siguientes fases, que son la ideación, crear estas diferentes ideas a partir de los insights y crear prototipos para el desarrollo de estos productos.
Entonces, como les decía, el primer paso es identificar y formular el problema. ¿Y por qué es tan importante? En realidad, identificar el problema de manera correcta va a definir totalmente si el proyecto es, se define de manera exitosa o si es que fracasa. Porque con el problema definimos todo lo que vamos a hacer a lo largo del proyecto y cuál va a ser nuestro enfoque. ¿Y esto cómo se hace? En realidad, yo utilizo cuatro elementos que con la experiencia he encontrado que utilizando estos cuatro elementos puedo llegar a la pregunta correcta y en realidad centrarme en lo que es importante. El primero es entender los antecedentes, qué es lo que sabemos del negocio o del problema, qué es lo que lo que ya conocemos que ha pasado. El siguiente es entender el desafío del negocio, entonces saber, pensar qué es lo que yo quiero lograr como negocio, qué desafío estoy encontrando. El siguiente es entender para qué voy a utilizar esta información, qué decisiones se van a tomar con esta información, y ya les voy a dar un ejemplo para que entiendan todo esto. Y finalmente son los stakeholders, entonces, qué personas son importantes en esta decisión, cómo van a utilizar esta información. Entonces, aquí les tengo un ejemplo y nos vamos a referir a lo largo de la charla del día de hoy. Vamos a volver a este mismo ejemplo de Pilsener que tenemos. Es un ejemplo que yo trabajé y la idea es que vayan viendo con cada uno de los pasos cómo se aplicó esto en un caso de la vida real. Entonces, como les decía, yo trabajé en Ecuador. Yo trabajé varios años en la agencia de investigación más grande del Ecuador y del mundo, que se llama Kantar. Y uno de mis clientes era Pilsener y tuve este proyecto que en realidad lo doy como ejemplo porque van a ver que este proyecto ya se implementó y para que vean en realidad el valor de centrarnos en el usuario y entender en realidad a nuestro cliente. Entonces, para identificar el problema, Pilsener tenía un problema y es que esto fue hace como 2 años, ellos se dieron cuenta que obviamente Pilsener, estoy segura que todos aquí conocen la marca y saben que es una cerveza que se consume en el Ecuador desde hace mucho tiempo. Lo que vieron los de Pilsener es que las generaciones más jóvenes de 18 a 24 años no estaban consumiendo la marca y preferían otras marcas. No tenían el mismo comportamiento que tenían generaciones anteriores que son realmente fieles a la marca y querían entender ¿cómo reposicionamos a la marca? ¿Cómo refrescamos el posicionamiento de la marca para también atraer este segmento de más jóvenes mientras no dejamos de lado al segmento de mayores que es tan fiel a la marca? Entonces, estoy segura que todos ustedes saben que Pilsener en realidad su posicionamiento está muy anclado en ser una cerveza ecuatoriana. Como ven aquí, incluso su etiqueta dice que es ecuatorianamente refrescante. Esta es la base del posicionamiento de Pilsener en Ecuador y ellos querían encontrar la manera de cómo refrescamos este posicionamiento, pero nos mantenemos fieles a lo que la marca es, ecuatoriana. Entonces, como les decía, viendo los antecedentes, viendo cuál era su desafío de negocio y qué iban a hacer con la información, definimos el problema. Entonces, el problema que queríamos investigar en este caso es qué valores definen esta ecuatorianidad para los jóvenes y para los adultos. El objetivo de este estudio era encontrar de qué manera utilizamos los valores de la ecuatorianidad para atraer a los dos segmentos con el posicionamiento de la marca. Entonces, es súper importante este paso, como les decía, porque ya van a ver cómo definió todo lo que hicimos a partir de esto. Esto obviamente requiere práctica y tenemos varias herramientas que les podemos enseñar para aprender a definir el problema, pero en realidad es enfocarse en toda la información que tenemos. Dale, André. Gracias, Dani. La siguiente parte de esta fase de comprender, justo después de prepararte y entender tu pregunta de investigación como les ha presentado Dani, creamos nosotras en conjunto esta metodología. Realmente lo que les estamos presentando es nuestra experiencia combinada de muchos años de tener cientos de clientes y leernos cientos de libros, aplicar muchas herramientas y las herramientas más y de más impacto y más exitosas las estamos presentando a ustedes. Y esta es la metodología que nosotros hemos generado para poder generar este desk research o esta investigación con fuentes secundarias inicial
y que va a pasar a lo largo de todo el proceso, pero es una de las primeras pasos de tomar después de hacer la pregunta de investigación. Entonces, se descubren estos tres pilares importantes, que es el mercado, cuál es el tamaño del mercado, cuál es mi oportunidad aquí, cuáles son los antecedentes, qué está pasando en el contexto político, en la coyuntura, cómo puedo entender la relevancia de mi empresa y básicamente lo que está sucediendo a mi alrededor. Y una parte muy importante que usualmente no se considera son las fuerzas culturales. Aquí en Ecuador tenemos una diferencia muy grande entre regiones. La región costa y la región sierra tiene comportamientos del consumidor sumamente diferentes. La comunicación es sumamente diferente y muchas veces tendemos a hacer productos, servicios y comunicaciones o campañas que se alinean a solo una de estas fuerzas culturales. Ahora hice un proyecto para CaixaBank en Barcelona y nos dimos cuenta que, por ejemplo, ellos tienen un pensamiento muy cínico y pesimista. Entonces, el poder llegarles a través de cómo les va a ayudar esto con sus preocupaciones y miedo es mejor que llegarles a través de cuáles son sus aspiraciones y sueños. Entonces, es muy importante entender. La segunda parte de investigación que recomendamos es la competencia. Hacer un entendimiento del panorama de competencia en tu mercado y fuera de tu mercado. ¿Cómo es este mapa de competencia y cuáles son las características de estos competidores? ¿Qué están haciendo? Esto te va a ayudar a entender cuáles son estos factores higiénicos que tienes que hacer o no vas a llegar a estar en el mismo nivel que tu competencia y cuáles son los espacios en los cuales no están supliendo las necesidades del cliente y realmente te puedes diferenciar. El tercer pilar es las tendencias. Y esto es muy importante porque esto es lo que nos va a llevar a la siguiente fase, que es observar y realmente entender al cliente. Las tendencias es entender los comportamientos del consumidor y del mercado en general, cómo se está moviendo. Y un bonus, un extra que le agregamos es inspiración. Realmente la mayoría de las mejores ideas o funcionalidades que he tenido yo en creación de productos y servicios para las empresas con las que he trabajado vienen de la inspiración, de buscar cuáles son las mejores prácticas y los best in class fuera de mi mercado, fuera del país inclusive, y poder tomar esto como una inspiración. Después de hacer toda la investigación, ¿qué de estas soluciones pueden realmente integrarse dentro de mi mercado, de mi cultura, dentro del espectro de la competencia? Tampoco sugiero que tomen lo mejor que existe afuera e insertarlo aquí, porque usualmente no funciona. Somos culturas, somos personas muy diferentes en cada país, pero es súper bueno inspirarte porque hay cosas sencillas que realmente pueden transformar tu interacción con el consumidor. Perfecto. Entonces, en base a estos cuatro pilares que les dio André, yo quería volver a este ejemplo de Pilsener, que justamente quería mostrarles en la parte de Desk Research lo importante que siempre es hacer cuando hacemos un proyecto de este tipo, la investigación con fuentes secundarias también. Yo soy ecuatoriana viviendo en Ecuador y les juro que haciendo esto cada vez encuentras cosas nuevas, aunque creas que sabes todo de tu competencia, aunque creas que sabes todo de tu mercado, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque te da un montón de información de cuáles son las tendencias, cuál es el contexto en el que nos encontramos ahorita. Y cuando hicimos este proyecto, hubieron dos cosas que fueron súper interesantes que nos llamaron la atención. El primer tema fue que la diversidad del país estaba siendo utilizada por muchas marcas, por ejemplo, en publicidad de turismo, por algunas marcas estaban como resaltando la diversidad ecológica que tiene el Ecuador como algo importante del país. Eso era algo que se estaba viendo muchísimo en ese momento y también algo súper importante para que vean el contexto de este proyecto. Fue justo después del terremoto, unos 6 meses después del terremoto, y algo que en realidad nos llamó muchísimo la atención fue la unión de los ecuatorianos y la solidaridad en ese momento de difícil para el país, que en realidad mostró
toda esta unidad que tenemos como base los ecuatorianos, y ya van a ver más adelante cómo todo esto se une. Pero siempre es súper importante empezar con este paso de cuál es mi contexto, cuáles son las tendencias, qué está haciendo la competencia, como les decía la Andre, y las fuerzas culturales y el mercado, qué está pasando. Con esta base les da muchísima información para muchísima carne para la investigación y para encontrar los insights que sean en realidad anclados al contexto. Y de ahí el siguiente paso, una vez que ya hicimos la investigación con fuentes secundarias o desk research, es ya salir a hacer la investigación con las personas, con nuestros clientes. Entonces, es esta investigación centrada en el usuario. Y este tipo de metodologías, obviamente, como buscamos entender al usuario y profundizar en sus motivaciones y sus necesidades, obviamente utilizamos metodologías de tipo cualitativo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de investigación de mercado, hay dos grandes ramas de metodologías. La una es cuantitativa. Básicamente queremos saber números, porcentajes, aplicarlo a la población en general y sacar conclusiones. Cuando hacemos, utilizamos metodologías cualitativas, lo que buscamos es profundizar y entender a nuestro grupo objetivo. Entonces, obviamente, como estamos hablando de investigación centrada en el usuario, por naturaleza utilizamos este tipo de metodologías que son cualitativas. Entonces, aquí les tengo algunos ejemplos. Hay varias metodologías que ustedes pueden utilizar. Pero, por ejemplo, la entrevista a profundidad. Esta es una conversación uno a uno, siguiendo un esquema semiestructurado con nuestro grupo objetivo para profundizar en pensamientos, en valores, en motivaciones, lo que sea que queramos entender, y todo eso se basa en nuestro objetivo de investigación y la pregunta de investigación. Tenemos las observaciones, que también es una metodología súper útil, que en realidad lo que buscamos es aprender a escuchar con nuestros ojos muchas cosas que tal vez las personas no están conscientes y no te las van a decir directamente en una entrevista. Tú puedes observarlas y encontrar oportunidades por medio de la observación. Entonces, por ejemplo, no sé, muchísima gente, no sé si han visto, tiene un problema con los cables. Por ejemplo, en la oficina hay muchos cables, en su casa, en su escritorio. Todo el mundo, hay gente que usa clips para organizar los cables. Estas observaciones nos están dando luces a cuáles son las necesidades de la gente. Igual el ejemplo que les mostró Andrea al principio de la persona tratando con el celular de meter la llave, la linterna. Todo esto se puede encontrar por medio de observaciones. Luego tenemos la inmersión empática, que es otra metodología cualitativa súper chévere, que lo que busca es en realidad empatizar y ponernos de verdad en los pies de la otra persona. ¿Y cómo logramos esto? Queremos, por ejemplo, nosotros mismos experimentar cómo está experimentando nuestro cliente nuestro servicio, nuestro producto. Entonces, no sé, si estoy desarrollando una tienda de ropa de niños, yo quiero entender cómo los niños viven mi tienda y cómo es su experiencia. Entonces, lo que podría hacer, se me ocurre, es ponerme de rodillas, entrar a la tienda y ver desde su perspectiva las cosas que ven. Con la inmersión empática, lo que queremos hacer es en realidad tratar de cambiar nuestra perspectiva y ponernos en los pies de otras personas. Y hay muchas herramientas que podemos utilizar para hacer esto. Otro ejemplo es con una página web. Quiero ver mi página web, cómo está funcionando ahora con todo este tema del comercio digital. Salgan del back-end de toda la programación y métanse ustedes como si fueran un cliente a buscar un producto en la página web. Esto les va a dar un montón de información de qué es lo que está faltando, mejoras, dónde tiene el cliente trabas y en realidad cómo viven ellos esta experiencia. Esta es la base de la inmersión empática. Se les puede ocurrir un montón de cosas de cómo cambiar su perspectiva. Y también tenemos la etnografía. Es otra metodología cualitativa en la que lo que buscamos es vivir con la persona una experiencia. Entonces, si quiero observar hábitos, por ejemplo, hago un acompañamiento a la persona para ver, o sea, esta metodología como que mezcla otras. Entonces, observas y también tienes la oportunidad de entrevistar a la persona de lo que has observado en su comportamiento real, qué es lo que está haciendo.
Entonces, todas estas metodologías, hay más metodologías cualitativas, pero como les decía, lo importante es que nos centremos en el humano, que volvemos a ese paso del design thinking, que es observar y comprender. Entonces, queremos encontrar estas necesidades directo de nuestros clientes. Y aquí un ejemplo rapidito, usualmente lo hacemos esto con esta actividad con las personas que están participando, pero queremos que vean el poder de la observación. Solo quiero que se tomen un minuto, vean esta imagen, esta es una cartera de una persona, y quiero que se fijen en qué es lo que ven, qué es lo que encuentran, qué les llama la atención, y para que vean lo importante y el valor de la observación. Entonces, solo tómense un minuto, no sé si alguien quiere contarnos qué es lo que ven, si algo les llama la atención. Entonces, si ven en este ejemplo, en otros de nuestros cursos nos han dicho cosas súper interesantes como que esta persona pasa mucho tiempo fuera de casa. ¿Por qué? Porque tiene una almohadilla en su cartera, porque lleva un libro, porque lleva unos audífonos grandes como para bloquear el sonido en cualquier lugar que va. Nos han dicho también esta persona igual tiene, por ejemplo, se cuida mucho. ¿Por qué nos decían esto? Porque ven que tiene un kit de cremas, tiene el desinfectante de manos, tiene este producto que es para quitar manchas de la camisa. Nos han dicho también que esta persona trabaja mucho porque tiene un montón de cables en su cartera, lleva muchísimos cargadores. Entonces, si ven, el poder de la observación es encontrar todas estas cosas que tal vez no nos habíamos dado cuenta y te dan un montón de ideas de cuáles son las necesidades de la gente en base a algo tan simple como observar. Y volviendo al ejemplo de Pilsener, que en este caso utilizamos varias metodologías, pero una de ellas fueron las entrevistas de profundidad. Lo que encontramos en este caso de Pilsener, acuérdense, queríamos entender cuáles son los valores que definen la ecuatorianidad. Entonces, muchísima gente lo que nos mencionaban era de nuevo este tema de la diversidad del país, la diversidad de personas que hay en el Ecuador. Y algo que también mencionaban y que nos llamó la atención, que André también lo mencionó, es que esta diversidad es algo bueno, lo festejan, les enorgullece, pero también existen muchas diferencias regionales que la gente está consciente que las personas de la sierra son muy diferentes de las personas de la costa y que surge a partir de esta diversidad. Entonces ya van a ver cómo todo esto se va uniendo, pero esto, entre muchas cosas, fue algo que nos llamó la atención durante las entrevistas con las personas. De ahí el siguiente paso es analizar, como les decía, analizar, interpretar y sintetizar toda esta información que ya tenemos. Entonces, con André hemos creado esta metodología que utilizamos las dos para analizar este tipo de información, porque muchas veces te puedes perder con tanta información, es difícil como organizarla, no es tan fácil como los estudios cuantitativos que pones en un Excel y el Excel te da todos los porcentajes. Entonces, el proceso que seguimos en general es el primer paso, capturar todos estos datos. Entonces, de todas las entrevistas, las observaciones, si tomaron fotos de su investigación con fuentes secundarias también, lo que queremos hacer es como descargar todos estos datos que tenemos. Yo lo que hago muchísimo, y sé que André también lo ha hecho, es transcribir las entrevistas y las etnografías. Yo siempre las grabo, entonces así tengo todos los datos que voy a utilizar. El segundo paso es empezar a encontrar patrones. Entonces, ir agrupando estos datos que tenemos por patrones o por temas que me llaman la atención. Entonces, en el ejemplo de Pilsener, ya les he mencionado que en la investigación de fuentes secundarias encontramos el tema de la diversidad del Ecuador. En las entrevistas también nos hablaron de la diversidad del Ecuador. Entonces, es como ir uniendo todos estos cabos y agruparlos como por temas. Una vez que ya tengo estos temas, el siguiente paso es de analizar qué significa esto en el contexto de mi investigación, en el contexto del país.
Y finalmente lo que hacemos en base a esto es articular los insights. Los insights son como el resultado de nuestra investigación de mercado, son statements, enunciados, que nos dicen cuáles son estas verdades humanas que estamos encontrando por la investigación centrada en el humano. Y los insights lo que van a hacer es inspirar la ideación, inspirar estas innovaciones, porque son reveladores, porque nos cuentan como en un resumen qué es lo que están, las necesidades de las personas y qué es lo que encontramos en la investigación. Entonces, de nuevo, en el caso de Pilsener, a partir de toda la investigación que hicimos, entre varios insights que encontramos, uno de los que encontramos fue este, que los ecuatorianos somos una nación muy diversa. Y a pesar de que a veces nos fijamos solo en lo que nos separa, las diferencias entre Quito y Guayaquil, también tenemos mucho más en común. Que estamos hablando mucho de que el ecuatoriano se une, de que el ecuatoriano es solidario, y esto lo vimos también reflejado durante el terremoto. Entonces, en realidad, por más de estas diferencias que a veces nos pueden separar, el ecuatoriano, como se evidenció, somos muy unidos y salimos juntos como un país adelante. Entonces, este paso de análisis y síntesis es súper importante porque les va a dar los insights y la información necesaria para el siguiente paso que les va a introducir André, que sería la parte de la ideación. Gracias, Dani. Y quería empezar esta parte con una cita importante. Ash Maurya es la autora de Running Lean y la creadora del famoso Lean Canvas, que seguramente algunos han escuchado ustedes para generar estas ideas y estos conceptos. Ella dice que no te enamores de tu producto, enamórate de los problemas de tus clientes. Entonces, esto es algo súper, súper importante de tomar en cuenta, porque usualmente nosotros nos aferramos a que nuestro producto es el mejor y no nos enfocamos en cómo nuestro producto puede servir a los clientes. Este es el cambio de mentalidad que realmente invitamos nosotros a través del uso de esta metodología. Es cambiar de ver una empresa de flores, como las flores, como los ramos, como ese regalo físico, y cambiarla a ver realmente con una mentalidad de es una empresa que regala felicidad, que regala amor, que regala perdón, que regala unión, que ayuda al problema grande de la depresión. O sea, podemos cambiar completamente nuestra mentalidad utilizando este mindset shift. Entonces, les quiero introducir a la ideación, como les habló Dani, que es la siguiente etapa, que usualmente es la fase que más les gusta a las empresas. Más les gusta tener claro de cómo tangibilizar toda esta información que han logrado capturar a través del tiempo. Entonces, al momento de hacer ideación, hay dos tipos de los cuales nosotras realmente vemos como los más útiles. Uno que es el brainstorming o la famosa lluvia de ideas, que es una experiencia dinámica y colectiva. ¿Por qué es importante esta experiencia dinámica y colectiva? Esto porque también te ayuda a generar una cultura dentro de tu equipo de colaboración. Pero, sin embargo, siempre recomendamos hacer un trabajo individual inicial. Siempre en el design thinking y en estas metodologías tratamos de tener la productividad versus la conversación. Nosotros en Ecuador somos súper conversones y nos encanta discutir. Entonces, esto se enfoca en tener un trabajo individual en el cual te vacías de todas tus ideas en miles de post-its. Nosotros lo utilizamos, pero puede ser donde sea. Y después, entrar en etapas de colaboración donde construyes conceptos sobre las ideas de otros. Te deslindas de la mentalidad de que tú eres el creador de las ideas. Las ideas se convierten en ideas del grupo. Y de ahí tenemos una manera aún más productiva, un poco menos revoltosa y menos colaborativa, pero es una de mis favoritas herramientas que se llama Brain Writing. Esta es una experiencia eficiente e introspectiva. ¿Por qué? Porque generas ideas iniciales individualmente. Entonces, nosotros, para los interesados, eventualmente les vamos a hablar de cómo nos pueden contactar. Tenemos una herramienta muy buena que yo he utilizado con todos mis clientes, que realmente solo pones un post-it con una idea y vas pasando así. Cada uno va teniendo este formato que nosotros tenemos y cada persona dentro de ese grupo va escribiendo silenciosamente
conceptos, ideas, funcionalidades a esa idea primaria que les llegó. Entonces, dentro de 10 minutos puedes tener 10 conceptos bastante amplios y a partir de eso hacer una evaluación utilizando el triple círculo de Design Thinking que les di y entre otras herramientas que nosotros utilizamos para evaluar las ideas y cuáles van a seguir a la siguiente fase. Entonces, esos son dos ejemplos de ideación que les tengo para ustedes. Y una vez que salimos de la etapa de ideación, que ya tenemos varias ideas en base a toda nuestra investigación, las ideas con estos conceptos, nosotros podemos seguir a la siguiente fase, que es el testing. Entonces, una vez que ya tengo las ideas, yo quiero probarlas con mi grupo objetivo para recibir retroalimentación en etapas más tempranas del proceso. ¿Por qué es importante en la innovación hacer esto? Porque obviamente mientras más avanzado está el proceso de desarrollo de productos o de campañas, el tiempo y el dinero, la inversión, crece exponencialmente. Entonces, la idea de hacer esto es hacerlo en etapas súper tempranas en las que yo puedo primero evaluar el potencial de la idea, como les dijo la Andre, enamorarse del problema del cliente, no de tu producto. Si es que la idea no funciona, descartarla en etapas tempranas y poder volver a la etapa de ideación para ver cómo podemos mejorar la idea o qué otra idea puede satisfacer la necesidad del cliente. También podemos encontrar oportunidades de mejora en base a la retroalimentación que nos dan los clientes, cómo le mejoramos, cuáles son sus expectativas, qué le falta a la idea para ser en realidad súper importante para el cliente y relevante para ellos. Y también es importante porque podemos hacer cambios rápidos en etapas tempranas. Como les decía, mejorar la idea es mucho más fácil hacerlo en etapas tempranas, en el prototipo o en las primeras fases de desarrollo de producto, que cuando ya estamos súper avanzados en el proceso de desarrollo. Entonces, hay varias herramientas que podemos utilizar para hacer esto en etapas tempranas. Algunas de ellas son, por ejemplo, la evaluación de concepto. La evaluación de concepto utiliza las ideas. Es la etapa más temprana, es un concepto para evaluar nuestras ideas de innovación. Podemos hacerlo después con prototipos o con las primeras versiones del producto. Podemos hacer también evaluación de producto o podemos hacer si es que es una página web o una aplicación. Por ejemplo, se puede hacer usability testing. Hay muchísimas, muchísimas maneras de hacer esto. La idea es que lo hagas este testing en la etapa más temprana que puedas para mejorar tus productos y tus ideas. Y aquí solo les queremos rápidamente enseñar lo baratos que pueden ser estos prototipos. Existen prototipos que puedes hacer de cartón para simular un producto. Por ejemplo, si es que van a simular una nueva manera de entregar flores o algo, tienen acceso a muchos cartones. Pueden tratar de hacer prototipos ágiles. He visto muchos en la industria fuera de Ecuador. Puedes hacer roleplay o actuación. Esto es un caso de estudio real que hicimos con una empresa muy grande de ascensores. Querían poder entender qué podían hacer en el momento en que se cuelga un ascensor y hay una persona adentro, cómo le pueden generar paz. Y antes de lanzar el prototipo, justo hicimos una actuación que nos ahorró 3 millones de euros. Entonces, puede ser muy, muy útil. Y de ahí tenemos el momento de generar una app o alguna herramienta digital, el poder hacer mockups simplemente con papel y lápiz o prototipaje digital utilizando herramientas como Figma.com, que si quieren más adelante los interesados nos pueden poner en el chat y les puedo dar esta herramienta. Es totalmente gratis. Muy, muy sencilla de usar y pueden hacer prototipos digitales como el que tenemos ahí. Entonces, volviendo al ejemplo de Pilsener, a partir del insight y otros insights que les mostré, el equipo fue a esta etapa de ideación y de la etapa de ideación se generaron 4 conceptos que utilizamos para esta etapa de testing, para hacer pruebas de concepto, como les mencioné. Entonces, en base a los insights que habíamos sacado, salieron el concepto para unirnos, un concepto de amigos, un concepto de tradición y un concepto de lo únicos que son los ecuatorianos. Y todo esto se fue a testing para
justamente llegar al resultado final, que seguramente lo han visto porque esto ya fue implementado en Ecuador hace casi 2 años, o si no es más tiempo, que es la nueva campaña y el nuevo posicionamiento de Pilsener, que es la fiesta de todos. Pilsener llegó al concepto y a la idea de que, si se acuerdan, los ecuatorianos festejan muchísimo la diversidad, están orgullosos de su diversidad, pero esta diversidad también nos separa. Separación regional, separación de clases, separación de edades. Y Pilsener es en realidad lo que nos une a todos de vuelta, porque todo el mundo toma Pilsener en Ecuador. Y Pilsener quiere festejar y celebrar esta diversidad del país. Entonces, esta campaña estoy segura que lo han visto, pero esa es la idea de la campaña. Utilizando esta metodología llegaron a esta campaña que es súper, súper valiosa, porque en realidad se centra en lo que los ecuatorianos piensan y celebran esta ecuatorianidad. Y por último, queríamos darles un caso de estudio que también evidencia cómo es de exitosa esta metodología, y si lo aplican bien, lo pueden generar un o modelo de negocio o campaña de comunicación sumamente exitoso. Esta es una empresa que se llama Vroom. Es una empresa de cualquier tipo de educación digital. Entonces, están tratando de llevar la educación de manera digital. Ellos hicieron todo este proceso y sacaron ciertos insights. Sacaron estos 3 insights importantes. Y quiero que noten, porque Dani habló de la importancia en articular estos enunciados realmente, que son muy sencillos, pero topan partes del comportamiento del consumidor y emociones que son realmente necesarias de revisar. El insight era que los padres carecen de confianza y conocimiento en la educación infantil temprana. Todo padre quiere ser un buen padre. Seguramente todos ustedes sienten lo mismo. Y necesitan personas que los guíen, les equipen de herramientas y les motiven. Esto fue una sorpresa para la empresa realmente, porque no pensaba que los padres necesitaban motivación para ser mejores padres, o realmente que no sentían que tenían la confianza para hacerlo, para poder educar. Entonces, esto les dio una visión clara de lo que tenían que hacer. Después de las herramientas de ideación, prototipaje y testing, llegaron a 2 soluciones. Una aplicación móvil que recomienda actividades para integrar en la rutina ocupada del padre y de la madre. Son ejercicios de 5 minutos que, por ejemplo, tú le das una galleta a un niño y sabes qué superficie es, o cosas súper sencillas que puedes hacer durante el tiempo de comida que tienes con tu hijo o hija, o durante algún pequeño momento de recreación. Y una campaña que fue sumamente exitosa para generar fidelización en sus clientes y abrir puertas a clientes potenciales que no estaban seguros. Esta campaña se llama Ya tienes lo que necesita. Y ahora les queremos mostrar el video para que puedan ustedes ver de lo que se trata y cómo fue este caso. I'm really rushing all the time. I don't have enough time just to sit down with them. Being a full-time mom and having a full-time job, it's not easy. I always worry, am I doing enough with my kids? Am I doing the important stuff that they need? Imagine what is in here. It feels really powerful. You guys. You already have all it takes. Maybe I just didn't look at it that way because I always want better. Do you put your feet in them? No. No? I know that I can do it. Which one? Gracias, Dani. Y como pueden ver,
Lo que ellos crearon es una campaña que simplemente con una caja, con un tipo espejo, ni siquiera un espejo de verdad, era como una hoja que podías ver tu medio reflejo y simplemente decía, tú ya tienes lo que necesitas. Esto generó una fidelización muy, muy grande y fue una inversión menor porque parte de esta caja después la convirtieron para una actividad que podían hacer los padres utilizando la aplicación web. Entonces, realmente es un ejemplo de cómo si apuntas a la articulación de este insight, si haces toda la investigación y sigues los pasos, puedes llegar a una solución que llegue al corazón y a la emoción del cliente y cambie ese comportamiento. Y finalmente, queríamos solo terminar con una cita. Este es de un libro que inclusive tengo aquí siempre. Si es que les interesa realmente el pensamiento de diseño, el design thinking, o quisieran que más gente de su equipo lo conozca, este libro son las bases del design thinking. Y habla que el pensamiento de diseño se basa en la capacidad humana, natural y entrenable de ser intuitivo, reconocer patrones y construir ideas. Estos son los tres elementos más importantes que sacan al aplicar esta metodología y que sean realmente emocionalmente significativos para el cliente y que sean funcionales. Con eso, simplemente queríamos llegar a decirles que a partir de toda esta charla que les hacemos, también nosotros con Dani tenemos un taller de investigación centrada en el humano, el cual topamos justamente estas cinco fases: la preparación, exploración, la investigación cualitativa, análisis y síntesis y testing. Y esto lo hacemos en un total de 10 horas durante 5 días, 2 horas diarias, y realmente les ayudamos a utilizar un caso de su misma empresa para poder ir por todas estas fases. Tenemos casos de estudios, actividades, preguntas y además este desafío empresarial que les damos un acompañamiento durante esta época para que puedan ustedes aplicar la metodología. Finalmente, para nosotros es muy importante explicar que no solo reciben un acceso virtual a este taller, sino les damos un portafolio digital de herramientas. Todas las herramientas que vamos a ver durante este taller que les hablamos, tenemos marcos de referencia que pueden simplemente imprimir y utilizar o mandar a sus equipos y utilizar. Les damos retroalimentación durante este proceso y les damos una lectura adicional bonus que Dani ha generado, que ha sido realmente un éxito, de cómo trabajar con agencias de investigación de mercado para asegurarse que ustedes reciban lo que necesiten al costo que necesitan. A veces les damos para que nos den haciendo todo cuando realmente internamente podemos hacer mucho y utilizar nuestros recursos internos. Entonces, queremos ofrecerles esto para cualquier persona que esté interesada. Nos encantaría trabajar con ustedes para ayudar a reinventarnos juntos dentro de esta nueva coyuntura y poder innovar para servir mejor al cliente. Entonces, ahí están nuestros contactos. Muchísimas gracias, Expo Flores. Gracias, María José. Gracias a Santiago y Alejandro por contactarnos y por pedirnos que hagamos esta charla. Y gracias, Dani, por ser una gran compañera siempre. Gracias por su atención. Gracias a todos. Esperamos que les sirva y que les inspire. María José, no sé si quieren pasar a algunas preguntas. Sé que no han puesto mucho en el chat, pero si alguien más tiene, podrían hacerlas. Sí, justamente, bueno, les invito a que pongan, a que coloquen sus preguntas. Vamos a esperar unos minutitos a ver si tenemos alguna pregunta. Y bueno, muchísimas gracias también, Andrea y Daniela, por haber hecho posible este evento. Gracias a ti, María José. Andrea, tenemos una pregunta de una persona que, por favor, pide si le pueden poner la herramienta Figma, parece que era. Claro que sí. Ahorita le pongo en el Live Event Q&A, Edison. Dale, ahí en preguntas y respuestas te sale la... Ahí les respondí. Figma.com es la herramienta que yo utilizo para hacer el prototipaje digital.
Bueno, si no existen más preguntas, muchísimas gracias por su asistencia y por escucharnos. Si necesitan más información, por favor, no dejen de contactarnos. Igual María José les compartirá nuestros datos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ha sido un gusto. Gracias, Andrea. Gracias, Daniela. Y muchas gracias también a todas las personas que asistieron a este evento. Que tengan una buena tarde.